Hola, buenas noches. Es un gusto darte la bienvenida una vez más a este ciclo que, sabes, con buena cuota de pretensión hemos denominado En el Blanco, porque básicamente lo que intentamos es ocuparnos de lo que creemos son o deberían ser las inquietudes del ciudadano común argentino a partir de esta propuesta periodística que lo que busca es traducir el impacto que tienen las decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado. Y en esta oportunidad lo que vamos a analizar es qué está pasando con el mercado de la carne vacuna. Nosotros desde este espacio te habíamos alertado que las perspectivas del mercado no eran nada buenas, que precisamente por la acción o la mala acción del gobierno, de las políticas del gobierno, pésimas de políticas del gobierno para el sector, el que iba a terminar asignando era el mercado, y cuando ajusta el mercado y los ajustes, diría que preventivamente no los hacen en la economía los gobiernos, los ajustes se hacen por precio o por cantidad. En este caso fue por las dos variables, y lo que tenemos es que en los mostradores está clarísimo que la carne ha aumentado muchísimo, que seguramente están fuera hoy del consumo de carne los argentinos que, por suerte, habíamos logrado incluir en los últimos años a partir de políticas sociales que fueron o tuvieron el componente más inclusivo. Y seguramente siguen comiendo carne los que siempre pudieron comer carne, y buena carne. Y quedamos fuera del plato otra vez los mismos de siempre, o los asalariados, o los que tienen menos recursos, a quienes el Estado no protegió. O sea, los que pagamos impuestos, ¿por qué nos enojamos con este Estado? ¿Y por qué no protege realmente? En estos casos se demuestra que, más allá del discurso, no se está protegiendo a los que se tiene que proteger, sino que se termina protegiendo a sectores concentrados y muy rentables. Una demostración clara es lo que está pasando en el mercado de la carne. Podemos ver algunas placas para entenderlo. Lo que van a ver ustedes así tiene que ver con las existencias de el stock de vaquitas, por decirlo de alguna manera. Las cifras que están viendo nos las aportó en este caso Marcelo Rossi, que es uno de los invitados para hoy, que nos va a ayudar a diagnosticar, vas a tener una menuda tarea, ayudar a diagnosticar qué está pasando y qué puede pasar de aquí en más. Ex presidente de la ONCA, traducime que era Oficina de... Oficina Nacional de Control Comercial. Porque con tantas siglas ya hay algunas que no... No alcanzo a retener. También nos va a acompañar Silvio Corti, que es productor agropecuario de la zona de San Pedro, me dijiste. Correcto. Y exdirector de la Federación Agraria Argentina. Lo que estamos repasando son la situación. Nos quedamos con pocas vacas en un momento donde el consumo, si podemos ver la segunda placa, por suerte en la Argentina se había recuperado. Esto era el consumo por habitante de carne vacuna, la línea que vos ves, la que se puede decir morada. Miren el ajuste que hay. Obviamente yo siempre te digo, ¿quién crees que dejó de comer carne? Malita Lacroce de Fortabat, Máximo Kirchner o Juan Pérez. Obviamente Juan Pérez. Y lo que, como sube el consumo de algunos sustitutos. En el tercero vamos a ver qué ha pasado con los precios. Lo que tenés que mirar es la barra azul que indica el precio en Argentina. ¿Sí? Se dice que hay retenciones para que el país pueda desligar los precios internos de los precios internacionales. Mirá lo que está pasando. Estamos casi tan caros como Estados Unidos. Si bien este es un fenómeno mundial, el precio de la carne también se ha encarecido en el mundo. Y en el cuarto bloque, en la cuarta placa, lo que vamos a ver es cómo además perdimos una serie de oportunidades impresionantes en el mercado internacional con una industria que tiene valor agregado y que genera puestos de trabajo. Esto es la evolución de Argentina, es esta que vos ves con circulitos y líneas azules, es decir, cada vez exportamos menos. Miren lo que es Brasil, cuando se habla del fenómeno de Brasil, miren lo que es Brasil, el lugar que tiene con la exportación del carne. No, nos caímos del top 10, creo, últimamente, nos supera hasta Uruguay, es decir... Y Paraguay este año también. Y Paraguay también. Bueno, un buen dato por los vecinos. Lo que hay que decir es que el resultado de las políticas públicas, las que intentaron hacer, que fue aquella cuando empezaron con los cupos de exportación para tratar de que vuelquen más carne en el mercado interno, que empezaron de esa manera, lo que han producido es que salgan del mercado de consumo los argentinos que no deberían haber salido, que se pierdan puestos de trabajo en el sector y que la Argentina pierda una oportunidad
de negocios importantes. Hoy con Silvio Corti y con Marcelo Rossi vamos a tratar de analizar la situación, este cuadro de situación, y qué se puede hacer para variarlo, porque además la semana pasada hubo un anuncio de un plan de ayuda al sector del gobierno nacional. Vamos a ver si puede servir, porque evidentemente la oportunidad en los mercados internacionales sigue existiendo, es una industria muy importante, y la idea de todos es que el sector se recupere, porque ¿a quién no le gusta comer un churrasquito? Acompáñanos. Con tu tarjeta Galicia Crédito, 20% de ahorro y cuotas en Coto Digital, programando la entrega de tu compra los martes, miércoles y jueves. Tarjeta Galicia, cada día más. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, está planteado el desafío. Silvio, vos sos productor. Así es. Productor, pero de poca monta, me decías. Pequeño productor y como cuestión anexa a la ganadería. En realidad soy productor agrícola y hortícola, que es lo típico en San Pedro. ¿Y eso siempre fue tu actividad o en realidad cada vez tuviste menos vaquitas por lo que mencionábamos, el tema de las políticas? En realidad fue siempre una producción anexa, como típicamente en el sector, aquel que hace agricultura extensiva, por ahí tenía unas vacas, era su caja de ahorro, de eso hoy ya no queda nada, algunos por ahí mantenemos un pequeñísimo rodeo, lo que ha sido imposible si uno hubiese querido es crecer en estos últimos años en este contexto. Pero el caso típico en que, como te decía, vos tenías productores, chacareros tradicionales dedicados a soja, trigo, maíz, y que además en el bajo, en un bosquecito, tenían unos animales, eso desapareció. Marcelo, ¿es como más o menos lo hemos planteado, la realidad del sector, o qué más se puede decir? Te decía fuera de cámara, da la sensación que las políticas para el sector las definió el mercado, digo, porque muchos productores se han volcado a la soja, precisamente porque era lo más rentable y lo que menos capacidad de regulación tenía el gobierno, pero nosotros no comemos soja, digamos. Yo lo escuchaba a Scioli cuando en la época del conflicto decir, no vamos a dejar que joroben con la mesa de los argentinos, y el resultado es que la soja no tiene ningún problema y el trigo, el maíz, lo que comemos los argentinos, tuvieron vaivenes en los últimos años muy importantes. Bueno, es como decimos nosotros, ¿no? La situación en este momento, si hablamos de perspectiva, tanto para granos como para ganadería, lo que hace lo atinente a los precios internacionales, son realmente excelentes, pese al gobierno y no gracias a las medidas que tomó el gobierno. No hay ejemplo más palpable de un fracaso de política que el que acaba de ocurrir con la carne. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que acá hubo una sequía que fue la más grande de los últimos 50 años. Sin ninguna duda tuvo una incidencia enorme. La de 2009. ¿Tú? Exactamente. Pero a esto se le anexa, que yo te mandé unos cuadros para poder graficarlo esto, se le anexa, bueno, desde el cierre total de exportaciones hasta cuotificación, limitaciones a través de los ROE, hoy estamos con las milanesas, antes estábamos con las baratas, en fin, todo un marco político que ha llevado a una pérdida de credibilidad.